Hola, las saludamos nuevamente desde el Estudio de Televisión de la Coordinación de Comunicación Social de la UAS. Tres cuartas partes de nuestro cuerpo está conformado por agua, por ello la adecuada hidratación es importantísima para una buena salud. Acompáñenos a conocer más sobre este tema. Y les voy a hablar acerca de la importancia de la hidratación, así como las consecuencias que podemos tener cuando no nos hidratamos correctamente. Bueno, pues a estas alturas creo que ya todos sabemos la importancia que es el mantenernos hidratados. Y pues para comenzar, como un dato importante, nuestro cuerpo está conformado por un 75% de agua. Este porcentaje hace que todos nuestros sistemas estén funcionando de manera correcta. Además de que mantenernos hidratados nos trae múltiples beneficios. Nos ayuda a nuestra digestión, nos ayuda a regular nuestra temperatura corporal, nos ayuda a lubricar nuestras articulaciones y además distribuye los nutrientes necesarios hacia nuestros músculos y hacia nuestros órganos. ¿Cómo saber de qué manera nuestro cuerpo está perdiendo agua? Pues bueno, no necesariamente nosotros perdemos agua cada que realizamos alguna actividad física o cada que sudamos. Aunque parezca increíble, nosotros también perdemos agua cuando respiramos, cuando vamos al baño e incluso a través de nuestra piel. Otro dato importante es que el cuerpo no únicamente desecha agua, sino también desecha algunas otras sustancias. Entre esas sustancias podemos encontrar el sodio, el calcio y el potasio, entre otros electrolitos. El ser humano llega a perder de 2 a 2 litros y medio de agua por día. ¿Y cómo saber de qué manera nos podemos hidratar? Pues bueno, no necesariamente tenemos que consumir agua para hidratarnos o abastecer nuestro cuerpo de líquidos. También podemos consumir otro tipo de alimentos que contengan electrolitos o líquidos que también contengan estos mismos, ya que, como lo mencioné, el cuerpo también pierde otras sustancias además de agua. Nosotros podemos deshidratarnos de tres maneras diferentes, desde una deshidratación leve hasta una grave. Es muy importante que nosotros sepamos a qué nivel estamos y podamos saber qué síntomas tenemos para poder abastecer a nuestro cuerpo o quitar ciertos hábitos malos que tenemos. Cuando tenemos una deshidratación leve, vamos a tener mareos, somnolencia, sensación de sed, dolores de cabeza y cansancio. Cuando tenemos una deshidratación moderada, vamos a tener la boca seca, vamos a tener dolores de cabeza intensos, vamos a tener una sensación de pesadez en las piernas y también vamos a tener un nulo o un poco volumen de orina. Cuando tenemos una deshidratación grave, aquí los síntomas varían un poco. Vamos a tener una respiración agitada, vamos a tener dolores intensos de cabeza, así como una sensación extrema de sed. También vamos a tener náuseas, mareos e incluso convulsiones. Y también es muy importante saber detectarla a tiempo porque también podemos llegar a tener una alteración en el estado mental. Cuando nosotros tenemos una deshidratación grave, es muy importante siempre acudir a un centro médico, ya que llegar a este punto incluso puede causar la muerte. Ya hablé un poco sobre la hidratación y la deshidratación. También en ciertas ocasiones podemos llegar a tener una sobrehidratación, que es cuando consumimos líquidos de más, y tenemos que saber diferenciarlos y no llegar a este punto. Y como últimos consejos que les puedo dar es que siempre consuman la suficiente cantidad de agua. Dos puntos principales: para aquellos que realizan algún deporte o alguna actividad física, siempre manténganse bien hidratados antes, durante y después de su entrenamiento. Para las personas que consumen algún tipo de medicamento, el consumir agua y el hidratarse correctamente las va a ayudar a que estos medicamentos sean más eficaces. Y por último, es que siempre tomen agua antes de que tengan sed. Todos hemos visto los pequeños octágonos negros impresos en los empaques de los productos alimenticios, pero ¿qué significan? La nutrióloga Saraí Contreras nos informa sobre la manera de interpretar los sellos nutricionales. Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos acompaña la maestra Saraí Contreras, quien nos hablará un poco sobre la interpretación de los sellos nutricionales. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, Ana Gil. Nuevamente un gusto volver a verlos aquí en Multiverso UAS. Y es un tema muy importante. Realmente se habla poco de este nuevo etiquetado de nuestros productos. Cuando sale al mercado,
lo de los octágonos presentes en los diferentes productos que encontramos en el mercado sale con una finalidad. Si ustedes recuerdan anteriormente, dentro de los productos de cualquier marca, nosotros manejamos una leyenda del lado izquierdo o derecho, que es información nutrimental. Sin embargo, pues viene lo que contienen nuestros productos, si son carbohidratos, proteínas, lípidos, en qué cantidades, etc. Pero realmente no era un etiquetado que fuera asequible a cualquier tipo de población. ¿Por qué? Porque una persona mayor o un niño o personas de otra etnia, por así denominarlo, tal vez no tengan esas bases para poderlo leer. Sin embargo, como somos el primer país con problemas de sobrepeso, obesidad en niños y en adultos mayores, por eso se hace esta transformación en el etiquetado, en la cual lo hacemos de una manera más fácil para la población al marcar nuestros productos con estos octágonos negros. Estos octágonos nos indican si un producto son altos en calorías, altos en grasas, en sodio, en grasas saturadas o grasas trans. Aquí se me olvidaba mencionar esa diferencia. Incluso viene una leyenda abajo si son productos altos en cafeína. ¿Por qué? Porque la cafeína hay que tener especial cuidado para la población infantil o para la población adulta. Es importante, si nosotros vamos a seleccionar un producto en el mercado, ver si nuestro producto tiene tres sellos, pues ya empezar a poner como un poco rojo, ¿no? Y tomar la decisión si el comprarlo y el consumirlo. Si tiene un sello, y pues bueno, podemos consumirlo de una manera moderada. También es importante hacer énfasis en la población diabética o en la población de pacientes con hipertensión, porque al igual que como todos, pues bueno, tenemos que tener énfasis en consumo de azúcares y consumo de sodio. Pues si yo, por ejemplo, padezco hipertensión, voy al supermercado, veo que un producto me dice el octágono exceso en sodio, pues puede ser un producto que yo pueda elegir consumir o no. Si yo tengo hipertensión, pues bueno, lo ideal sería no consumirlo y pues regresar a otros productos. Aquí la base de todo y lo que planteamos como profesionistas de esta área de nutrición es que la mayoría de los productos sean naturales. El regresar a inculcar lo de los huertos en casa, que los productos sean orgánicos para tener una mejor calidad de vida. Maestra, y por ejemplo, con los alimentos que consumimos cotidianamente, que tenían tres sellos, por ejemplo, que tenemos que seguirlos consumiendo. Igual, por ejemplo, yo digo que nos podemos dar como ratos libres y que el consumo sea como con moderación. El decir no lo consuman, a veces lo prohibido llama más la atención. Entonces yo creo que todo con moderación, y sobre todo si yo tengo una patología en la que tengo que tener especial énfasis, pues sí, poner un alto en el consumo de esos productos y elegir otro dentro de esa misma variedad. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Dona Gia, hasta luego. Los adultos mayores tienen necesidades alimenticias especiales, tanto por sus requerimientos nutricionales como por los cambios en sus cuerpos. Les invitamos a ver cuáles son. Hoy les hablaremos sobre la nutrición en el adulto mayor, que la OMS considera que es cualquier persona mayor de 60 años. En esta etapa de la vida existen muchos cambios físicos y también fisiológicos, como es la pérdida de dientes, la pérdida de la sensación de sed y hambre, y se arrastra con patologías de diversas fuentes. En esta etapa de la vida es importante cuidar lo que consumimos, principalmente los nutrientes y las son vitaminas y son minerales. Son como la vitamina A, la vitamina E, la D, la K, la B12, y minerales como el calcio, el hierro, el magnesio. Todos estos nutrientes sirven para que el cuerpo mantenga una buena función en el sistema inmune, en el sistema cardíaco, en el sistema de la coagulación, en la salud visual, en la salud auditiva, en los dientes, en los huesos. Y los podemos encontrar
en todos los alimentos, principalmente de origen animal, la carne, el pescado, el pollo, el huevo también tiene muchos nutrientes, y en las frutas y en las verduras, en las espinacas, en la lechuga, en las acelgas. Por eso es importante cambiar nuestra forma de alimentarnos para aprovechar al máximo los nutrientes que tienen los alimentos. Existen muchas estrategias. Puede ser desde cambiar la textura para aquellas personas que no pueden masticar o tragar bien. Puede ser en presentación de papilla o puré o los alimentos que estén picados finamente. También se tiene que tratar de incluir lo más que se pueda una variedad extensa, tanto en colores, en olores, sabores, en un solo platillo, para aprovechar poquito de cada alimento. Y por último, mantenerse hidratados y realizar actividad física de acuerdo a su edad. Espero que esta información les haya sido de mucha ayuda. Recuerden ir con un doctor y hacerle caso a sus indicaciones. Nos vemos en la próxima. La cultura, el conocimiento y la información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas están en el aire a través de Avance Universitario, la revista radiofónica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Escúchala de lunes a viernes a las 2 de la tarde por el 97.9 de FM Radio Zacatecas. En Librería Universitaria encontrará libros de texto, uniformes y discos para los programas educativos de la UAS, con atractivas promociones hasta agotar existencias y descuentos especiales a estudiantes y trabajadores de la UAS con credencial vigente. Visítenos en Avenida Ramón López Velarde 635. Búscanos en Facebook como Librería Universitaria UAS. Los Centros de Intervención y Servicios Psicológicos de la UAS, CISP, cuentan también con el servicio de call center, que brinda apoyo psicológico telefónico para quienes no pueden trasladarse a algunos de los consultorios ubicados en el estado de Zacatecas. El Centro de Intervención y Servicios Psicológicos a Distancia, para nosotros el call center, da atención telefónica de urgencia a personas que lo necesiten, que estén en alguna etapa de crisis, alguna situación que necesite atenderse de manera inmediata. Las consultas se hacen vía telefónica y hay personas que están integradas a este call center, capacitadas desde la UNAM para atender este tipo de situaciones. También tienen asesoría constante por los casos que se presentan, porque necesitan tener este acompañamiento por parte de los maestros de la Unidad Académica de Psicología. El servicio comienza en marzo de 2020. Estábamos empezando la pandemia. Originalmente no se pensó para el trabajo de pandemia. Nadie teníamos contemplada la situación que se nos venía. Pero sí teníamos presente que había personas que necesitaban un servicio telefónico de atención inmediata, con corta duración, porque son situaciones de crisis que después pueden canalizarse hacia nuestros demás centros de servicios psicológicos que son presenciales. Pero a raíz de la pandemia, el call center nos vino a dar opciones de tratamiento. Como estábamos a la distancia y como no teníamos esta posibilidad de tener atención persona a persona de esta cercanía, el call center nos vino a dar una opción de atención muy buena para las personas que estuvieran en necesidad psicológica. Entonces, a raíz de esto, nuestra atención de la pandemia pudo diversificarse a videollamadas, pero el call center sigue presentando llamadas telefónicas de emergencia para personas que así lo necesiten. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Lilia Aurora Sosa Fernández, soy egresada de la Unidad Académica de Psicología del área clínica y actualmente formo parte del Centro de Intervención y Servicios Psicológicos a Distancia, o lo que viene siendo el call center. Nosotros ofrecemos atención vía telefónica, es un servicio totalmente gratuito. El tipo de servicios que ofrecemos son sesiones, las cuales tienen una duración de 45 a 50 minutos aproximadamente. Estas serían una vez por semana y nosotros ofrecemos un marco de 5 a 9 sesiones. El otro tipo de servicios son
atención en crisis o bien primeros auxilios psicológicos para aquellas personas que nos marquen en un momento donde están atravesando por alguna situación fuerte. Nosotros les damos estabilidad y podemos darle un seguimiento aquí mismo o podemos hacer canalización a un servicio presencial. Atendemos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la tarde. Como les comento, es un servicio totalmente gratuito, son sesiones semanales y todo el equipo que atiende aquí en Call Center son profesionales de la salud mental, psicólogos egresados del área clínica, y cada uno de los casos que se tratan aquí se manejan con confidencialidad, pero se hace una supervisión de estos para llevar un mayor control y que el proceso sea benéfico y sea funcional para todos los usuarios que aquí nos marcan. Y pues esperemos que si están atravesando por algún proceso difícil, alguna situación por pandemia, marquen al número que va a estar apareciendo en pantalla. Gracias. Víctor Hugo Galicia nos habla en esta ocasión sobre los mitos y realidades del pago de impuestos. Los invitamos a conocerlos. El día de hoy nos encontramos con el maestro Víctor Hugo Galicia Soto, maestro de la Unidad Académica de Contaduría, que nos va a hablar sobre los mitos y realidades del pago de impuestos. ¿Cómo se encuentra, maestro? Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación y aquí estamos a la orden. Maestro, ¿nos podría hablar un poco sobre los mitos y realidades del pago de impuestos? Le pongo un ejemplo, por ahí había escuchado el mito de que si cobras tu ISR retenido, Hacienda te detiene como a la mira y luego empiezas a darte como sanciones o se pone como muy con lupa de cuáles son tus gastos y como que te tiene así como en una lista. Existía esa creencia justamente que se dio hace algunos años derivado de una serie de circunstancias que por ahí la Secretaría de Hacienda en su momento, ahora el SAT, pues realiza. Es un mito ese de que si uno solicita su devolución de impuestos tiene condiciones muy específicas y lo van a seguir. No, no es cierto. Hoy los sistemas de recaudación por parte del SAT están muy bien específicos dependiendo en el régimen en el que nos encontremos, las condiciones bajo las cuales nosotros recibimos nuestros ingresos y la posibilidad que hoy tenemos de hacer también nuestras declaraciones en base ya a los sistemas que el propio SAT tiene, ¿no? La realidad es que hoy, si usted tiene un saldo a favor que le tenga que regresar el SAT, la Secretaría de Hacienda, lo podemos hacer sin ningún problema, podemos hacer la solicitud, ya también el trámite es muy rápido, es muy eficiente, muy eficaz, y prácticamente en 5 días revisa el SAT y le dice si tiene derecho o no a recibir eso. Y no es cierto tampoco que se lo van a estar cuestionando y lo van a estar viendo, tampoco es eso. Creo que hoy las condiciones bajo las cuales el SAT se maneja son mucho y más transparentes, son muy precisas, dependiendo del régimen en el que nos encontremos, si somos de régimen de incorporación fiscal, régimen de confianza, de personas físicas con actividad empresarial o de personas morales, pues ya tenemos nuestras obligaciones fiscales, que en ese sentido también es importante que nosotros conozcamos, que nosotros sepamos y que nosotros pues estemos en esa parte. Entonces se convierte en un mito el hecho de que si solicito mi devolución me van a estar fiscalizando además. No, tampoco es eso en ese sentido. Otro de los mitos que nos interesaría que pues saber un poquito es ¿a cuánto debe de ascender tu deuda para que el SAT te sancione o te multe, ¿no? El SAT sanciona en función a las obligaciones que nosotros dejamos de cumplir, ¿sí? Por ejemplo, estoy obligado a pagar impuestos, pues solamente si soy como persona física o con actividad empresarial, pero si soy asalariado, pues mi patrón es el que hace la devolución, digo, la retención de impuestos y lo entera a la Secretaría de Hacienda, concretamente al SAT. Entonces, son algunos mitos que se tienen y al final de cuentas, dependiendo, insisto, del régimen en el que nos encontremos, pues es la obligatoriedad que tenemos para cumplir justamente con esa parte del compromiso fiscal. Muchas gracias por habernos hablado un poquito de estos mitos, que creo que todavía hay muchos más, ¿no? Así es. Por aclarar. Los invitamos a que nos acompañen a nuestra siguiente cápsula y a que sigan al maestro en sus redes sociales, si nos podría compartir sus redes. Sí, cómo no, estamos en Facebook como Víctor Hugo Galicia Soto,
o en Twitter, en este caso, es hashtag como Biogaso. También los invitamos a ustedes a que nos escriban en nuestras redes sociales con dudas, preguntas, cualquier tema que les gustaría hablar. Nos pueden mandar sus preguntas y nosotros aquí hablaremos de ello con gusto. Y nos despedimos y nos vemos en la siguiente cápsula. El especialista en literatura y cultura japonesa, el peruano Oscar Rondán, habla en la siguiente cápsula sobre las características de la literatura japonesa de posguerra. Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos con Oscar Román, proveniente de Lima, Perú, que es coordinador de la Asociación Satori. Hola, ¿cómo te encuentras, Oscar, el día de hoy? Me encuentro muy bien, realmente emocionado de poder hablar de literatura. Oye, ¿nos podrías contar un poco sobre qué tipo de literatura te ha estado llamando la atención últimamente en cuanto a literatura japonesa? Porque para darles como un preámbulo, se especializa en Japón y más concretamente en literatura japonesa. ¿Y qué es lo que te ha llamado últimamente la atención? Al empezar a estudiar literatura japonesa me concentré más en el tema del periodo clásico. Me interesaba mucho la literatura Heian, principalmente la obra de Genji Monogatari, la investigué mucho durante años. Pero en la actualidad me interesa un tema que quizás es un poco más sórdido y un poco más complicado. Como todos saben, Japón es quizás el único país del mundo que ha sufrido el abate de dos bombas nucleares y tuvo una reconstrucción, lo que muchos llaman el milagro japonés, de manera muy acelerada durante el siglo XX. En ese momento, Japón pasa por una modernización occidental muy fuerte y genera un quiebre identitario en la sociedad japonesa. En este quiebre no todos terminan siendo ganadores y muchos terminan como víctimas o personajes abandonados por la historia. Y justamente en estos últimos años me he concentrado en la figura de los personajes huérfanos. Hay una literatura muy interesante de posguerra japonesa donde muchas familias, al no poder mantener a sus hijos, mujeres abandonadas por sus esposos o muertos en batalla, terminaban abandonando a sus hijos y dejándolos al intemperio. Hay una película muy interesante que recomendaría, se llama Nadie Sabe, de Koreeda, una película durísima que trabaja justamente uno de estos casos de ejemplo y nos muestra cómo una sociedad que intenta modernizarse no puede rescatar a todos. En lo particular, ahora me concentro en la obra de Ryu Murakami, un escritor, muchos le llaman el Murakami no conocido, porque el más famoso es Haruki Murakami, que tiene un montón de novelas y se publica en todos lados, pero que a pesar de no ser tan conocido, tiene, digamos, el tacto para poder trabajar temas difíciles y agarra lo que no quiere la sociedad japonesa hablar. Y habla, por ejemplo, de los huérfanos, de los niños abandonados, de personajes, de alguna manera, subalternos para la sociedad japonesa, pero creo que en ellos hay el valor para poder entender una nueva sociedad japonesa contemporánea que aún sigue con esas fisuras identitarias hasta el día de hoy, pero que sigue ocultando frente a una imagen de completa modernidad y convención. Y esto también lo podemos ver un poco en la película de La tumba de las luciérnagas. ¿Sí? ¿Tiene alguna relación? Porque bueno, creo que quizás sea un poco más conocida. La tumba de las luciérnagas trata un poco más de las bombas incendiarias durante la Segunda Guerra Mundial y se habla un poco de la orfandad y cómo los niños, muchos de los niños fueron abandonados. Justamente al final de la película se habla de que el día que muere el protagonista se declara una ley de protección a los niños abandonados. Pero es cierto de que por mucho tiempo estos niños no tuvieron protección y si no eran apoyados por una familia, hay una novela que en Saburo se llama Fusilad a los niños, porque se creía que en la contaminación de la bomba los había infectado a ellos también. Qué interesantes puntos tratamos el día de hoy, un poco conocidos, ¿no? Un poco controversiales. Muchas gracias por habernos acompañado, Oscar, por haber compartido tu investigación y nos vemos hasta la próxima. El doctor Raúl Delgado Weiss nos habla sobre el proceso de reforma universitaria, que busca hacer la educación superior más moderna, justa, democrática y pertinente,
para el beneficio de todos en el estado de Zacatecas. Este proceso de reforma que estamos impulsando en la Universidad Autónoma de Zacatecas es un proceso realmente de autotransformación institucional que busca revertir los estragos de las políticas neoliberales que se implantaron en nuestra universidad, de alguna manera colocarnos ante las nuevas tendencias de la educación superior a nivel internacional, lo más granado de estas nuevas tendencias, pero sobre todo llevarnos por una ruta propia, una ruta que nos permita articularnos de manera virtuosa con el entorno estatal, nacional e internacional. El proceso de reforma está pensado en tres etapas importantes. Una es la etapa de precongreso, que ya inició el año pasado, en las que están previstas una multitud de actividades que aparecen ya en el portal de la reforma universitaria. Una fase resolutiva del Congreso, ya con los delegados electos para el Congreso y delegadas electas para el Congreso de Reforma, y tras la fase resolutiva ya sería una fase ya de concreción, de hacer las reformas legales que sean conducentes para llevar a cabo este proceso ya permanente de autotransformación institucional. Bien, el proceso de reforma está concebido como un proceso horizontal, un proceso que debe ser y que va a ser de abajo hacia arriba, profundamente democrático, y para eso también se están eligiendo delegados y delegadas para la reforma. Son 400, 160 profesoras y profesores, 160 estudiantes y 40 integrantes del personal administrativo en una relación paritaria, 200 hombres y 200 mujeres, que van a ser correas de transmisión de este proceso en toda la universidad. Pero vamos también a diseñar mecanismos que permitan la participación democrática de toda la comunidad. Y hay un punto fundamental que yo quisiera sobre todo destacar. Sin los estudiantes el proceso no tiene sentido. El proceso debe integrar a los estudiantes de una manera proactiva. Entonces, para eso estamos pensando en un foro autogestionado por las y los estudiantes de la comunidad universitaria, y este foro estudiantil atraviesa todo el proceso de reforma y es de carácter también autónomo de parte de los estudiantes, y vamos a tratar sobre todo de incentivar la participación, insisto, proactiva de la comunidad estudiantil en este proceso. Bueno, estamos ante una oportunidad histórica de autotransformar a nuestra universidad. Estoy seguro y estoy convencido de que la universidad va a desempeñar un papel estratégico en el desarrollo y la necesaria transformación que requiere nuestra entidad. Yo las y los invito a que participen y se involucren activamente en este proceso. Su participación es fundamental para que lleguemos a buen puerto esta iniciativa. Los egresados de la Unidad Académica de Veterinaria saben cómo atender a especies domésticas, pero también a especies salvajes. Un egresado de esta carrera nos habla de una de las especies a su cargo. ¿Cómo están? Soy el médico Humberto Méndez Campos, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de aquí de la UAS. Hoy les voy a hablar un poco del mono araña, de la especie Ateles, que se encuentra distribuido en el sur de México hasta las selvas de Centroamérica. Ellos se les llama Ateles porque no tienen el dedo gordo, o sea, tienen nada más cuatro dedos.
Aquí en el zoológico, bueno, su alimentación es a base de frutas, les damos yogur también y algunas semillas. También en vida silvestre, pues ellos comen lo mismo, frutas, semillas, y ayudan a reforestar todas las selvas. Bueno, su periodo de vida es de 20 años. Los que tenemos aquí, bueno, Poncho, que ya es grande, ya tiene 17 años, y las hembras Tita y Ceci ya tienen 5 años. Ellas vienen de una reserva, Poncho viene de un zoológico. Aquí, bueno, les ponemos actividades recreativas para mantenerlos entretenidos mentalmente. Ellos duran en exhibición, pues prácticamente 12 horas, y en la noche nos metemos ya a su cuarto donde ellos duermen, donde tienen un calentador para ellos calentarse en la noche, porque ellos son de hábitat tropical. Bueno, ellos como nosotros son primos de la especie humana, pues en cautiverio, ya cuando están un poco mayores, pues llegan a tener también enfermedades de tipo crónico-degenerativas, que son hipertensión, diabetes, problemas dentales por la alimentación. Ellos en el manejo son muy sociables, podemos entrar con ellos, revisarles sus constantes fisiológicas y hasta tomarles muestras de sangre. Ellos están adaptados para convivir con nosotros. Les presentamos a continuación una cápsula que detalla las características de la licenciatura en Derecho. Hola, el programa de licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, te invita a formar parte de él. Para ingresar con nosotros, el perfil que necesitamos es que tengas tu bachillerato general o bien bachillerato en ciencias sociales o ciencias jurídicas. El perfil de egreso que nosotros ofrecemos es consolidar personas capaces de procurar bienestar, justicia y seguridad social. Nuestra licenciatura en Derecho está aperturada en el municipio de Zacatecas, de Jerez, de Jalpa, Villanueva y Fresnillo, con los sistemas escolarizado y semiescolarizado. En el municipio de Zacatecas tenemos el sistema escolarizado con horario de 7 de la mañana a 9 de la noche. Depende del semestre, sería el horario que te asignaríamos. También tenemos el sistema semiescolarizado. El sistema semiescolarizado trabaja viernes y sábados con un horario, los viernes de 3 a 9 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Nuestro campus de Jerez y Jalpa trabajan solamente los sábados el sistema semiescolarizado con horario de 8 de la mañana a 7 de la noche. El campus de Fresnillo trabaja un sistema escolarizado con horario por la tarde de 3 de la tarde a 9 de la noche. También queremos resaltar que dentro de nuestro compromiso social que tenemos, tenemos en la Unidad Académica de Derecho un buffet jurídico, que es nuestro vínculo con la sociedad. Y nos permite coadyuvar con ustedes a solucionar, apoyarles con algunos de los problemas que ustedes pudieran tener, principalmente en el área civil, familiar, agrario, laboral. Los invitamos a conocer nuestras instalaciones, los invitamos a conocer más de cerca nuestro programa. Ahorita, por la situación de pandemia, los horarios están restringidos, pero tenemos una atención de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la noche. Los esperamos en cualquiera de nuestros campus, en cualquiera de nuestros sistemas. Debo de resaltar que el sistema semiescolarizado Zacatecas tiene requisitos específicos para su ingreso. La convocatoria está abierta, se encuentra en redes sociales. Cualquier duda, cualquier información que ustedes quieran obtener por nuestras redes sociales, los esperamos. Unidad Académica de Derecho Oficial, ahí subimos toda la información pertinente al programa. Los esperamos con los brazos abiertos. La Unidad Académica de Derecho
es su casa. La tecnología ha facilitado el acceso a la educación a quienes viven en lugares remotos. Jael Alvarado nos cuenta en su siguiente participación sobre la experiencia de la radioescuela de la Tarahumara. Acompáñenos a conocerlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo espacio aquí en Multiverso UAS, el cual dedicaremos a platicar acerca de educación y tecnología. Hoy les voy a contar acerca de las radioescuelas de la Tarahumara. Pero primero les quiero contar que las radiodifusoras y televisoras de servicio público, como esta en donde ustedes me están viendo, o bien las radiodifusoras y televisoras universitarias o las radios comunitarias, cumplen con la importantísima función de difundir el arte y la cultura y de apoyar a la educación no formal. En 1955, los miembros de la misión jesuita Tarahumara, que había sido fundada en el año de 1900, estaban preocupados por la carencia de escuelas públicas en la región. La población indígena en esos años en el estado de Chihuahua era de unos 50.000 habitantes, dispersos en un territorio muy agreste, en medio de montañas escarpadas, por lo que los jesuitas fundaron la Radioescuela Tarahumara, que era una emisora enfocada en la transmisión de los contenidos de la enseñanza elemental basados en los programas oficiales y en los contenidos de los libros de texto gratuitos. Las lecciones de la radioescuela se transmitían desde la central de la misión, que estaba en la localidad de Sosigichi, y eran preparadas por un grupo de maestros de educación elemental. La radioescuela contaba además con el apoyo de un grupo de auxiliares que iban a las comunidades a organizar y supervisar la clase y a ofrecer algo de orientación a los estudiantes. Los niños y niñas se reunían en aulas únicas y escuchaban las distintas lecciones, cada una de 15 minutos de duración, entre las cuales había espacios sin transmisión para que los alumnos hicieran ejercicios por su cuenta. Hacia 1970 había unas 46 radioescuelas funcionando en 10 municipios de Chihuahua. Y es en este año en que la investigadora Silvia Schmelkes realizó un estudio para evaluar la eficiencia de la radioescuela Tarahumara, y lo que encontró en una muestra de estudiantes de cuarto grado de primaria fue que tenían una puntuación ligeramente mejor que los alumnos de enseñanza tradicional en las materias de aritmética, geometría y español. El estudio de Schmelkes, sin embargo, concluyó que este avance no era debido al uso de la tecnología, puesto que muchas de las radioescuelas ya ni siquiera escuchaban las lecciones a través de la radio, sino que trabajaban directamente con las lecciones contenidas en los libros de texto gratuitos. Además, la investigadora señaló que la radioescuela no atendía al contexto sociocultural de la población indígena, manteniendo la idea de una población blanca superior. La conclusión de la investigadora Silvia Schmelkes fue que las radioescuelas no estaban funcionando para sacar de la marginación a la población indígena, y sugería que las lecciones a través de la radio, además de ser un apoyo para programas educativos tradicionales, sirviera para promover la preservación y la difusión de la lengua y las culturas indígenas a través de música, de lecturas, de representaciones de radioteatro, etc. Las radioescuelas de la Tarahumara dejaron de operar alrededor de la primera mitad de los años 70 del siglo XX. Sin embargo, en 2021, en el contexto de la pandemia, de alguna forma se reactivaron. Leía recientemente en una nota del diario del Sol de Parral que la Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua y el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI, iban a impartir clases radiofónicas de lunes a viernes junto con otras actividades de enseñanza a través de la estación XETAR, La Voz de la Sierra Tarahumara, ofreciendo con esto cobertura educativa a más de 20.000 niños y niñas residentes en diversas comunidades y municipios con población indígena en este contexto de la pandemia. Las radioescuelas de la Tarahumara, haciendo un recuento de este proyecto, pues encontramos que tuvieron un buen propósito, fueron un proyecto bien intencionado, pero que no trascendió por la falta de organización, por la falta de un sentido de multiculturalidad y de un proyecto de actualización tecnológica. A continuación, los invitamos a conocer una de las más recientes publicaciones académicas de nuestros investigadores.
¿Qué tal, amigos de Multiverso UAS? Es un placer estar con ustedes de nueva cuenta, esta vez presentando a mi gran amigo y filósofo, el doctor Nelson Guzmán Robledo, quien nos presenta su última obra, Coribantes y Cabiros, ensayo sobre la filosofía y lo sagrado. Nelson, nuevamente gracias por acudir a esta invitación. ¿Y podrías platicar con nuestro público los pormenores de tu obra, por favor? Sí, muchas gracias. Nuevamente te agradezco esta invitación a presentar este otro libro, Coribantes y Cabiros, que es un libro más íntimo que el que presentamos la ocasión anterior. No se trata tanto de una investigación filosófica, académica, sino es más bien una exploración por ciertos temas. Comento que este libro surgió a partir de una columna editorial que tengo en la revista Dos Filos con José Jesús San Pedro, a quien le mando un saludo y un agradecimiento. Y para reunir este libro, que bueno, en realidad en la columna se trabajan varios temas, filosofía y literatura, y decidí agrupar algunos que tenían una temática más o menos común, que era en torno a la figura de lo sagrado, que es un tema que a mí me ha interesado. En el anterior libro sobre George Bataille y Hegel también se trata el tema de lo sagrado, pero es desde una perspectiva no confesional, es decir, no se trata, hay que distinguir entre lo sagrado, por una parte, que tiene que ver con un modo de experiencia de la realidad, de una experiencia, digamos, limítrofe o que tiene que ver con los confines de nuestra propia racionalidad, por lo tanto no se debe confundir necesariamente con la cuestión de la religiosidad o de la divinidad o de alguna religión en particular como el cristianismo, aunque se tratan de estos temas. Entonces, el libro contiene 7 ensayos de diversos temas. Algunos tienen que ver con la relación, con la importancia de la experiencia del éxtasis, sobre todo a partir de la obra de Nietzsche y Schopenhauer, que es un tema que he abordado en otros textos junto con mi cuerpo académico. Pero también hay algunas otras reflexiones sobre, por ejemplo, el presidente Schreber, sobre el papel de la figura femenina o de lo sagrado en la figura femenina, sobre la voz de la conciencia como manifestación de la expresión de ciertas religiosidades, es decir, cómo el hombre ha desarrollado la propia voz de la conciencia y eso ha tenido un impacto en su relación con lo divino y con el propio mundo. Pues qué interesante, Nelson. Ya lo ven ustedes, amigos, si también les parece interesante, pueden adquirir un ejemplar con nosotros, pónganse en contacto con nuestra página de Facebook, Programa Editorial UAS, y con gusto les diremos la dinámica. Te agradezco, Nelson, la presencia. Amigos de Multiverso UAS, gracias por estar aquí. Contrario, gracias a ti y a tu auditorio. Finalizamos esta edición con la participación del Dr. Sigifredo Esquivel Maril, donde nos habla en esta ocasión de la obra del importante filósofo Jean-François Lyotard. L de Lyotard. Lyotard o el coraje de pensar hecho filosofía. El nombre de Jean-François Lyotard estará asociado ya por siempre a la palabra posmodernidad. Lyotard fue un posmoderno, tal vez el primero. Puede ser. Otros se han disputado la creación del concepto. Incluso aquí en nuestro rancho, Juan José Gurrola llegó a afirmar que era el único posmoderno en México, a quien por cierto conocí y su lucidez era tan deslumbrante como irascible su carácter. En todo caso, La condición posmoderna, Madrid Cátedra 2000, es una de las obras capitales de la crítica de la modernidad. Quizá junto con el advenimiento de la sociedad posindustrial, Madrid Alianza 2006, del notable pensador de derecha, también hay pensadores notables de derecha, Daniel Bell. Sean dos obras maestras para entender y atender los principales temas y problemas de la modernidad en su conjunto. Leí siendo adolescente La condición posmoderna y, para mi sorpresa, creí haber entendido el argumento central de la obra, o más o menos, que una paráfrasis apresurada se podría resumir en los siguientes términos. Bajo el descrédito o deslegitimación, habíamos llegado al fin de los grandes relatos fundacionales de la modernidad. Aunque en verdad, no creo que incluso en la época actual, en las fechas actuales, hayamos comprendido a cabalidad las consecuencias e implicaciones del significado epocal del fin de los grandes relatos. Más allá de ciertas reacciones y defensas obsesivas e histéricas. Empero, en la década de los 90, en ese momento juvenil,
Estaba yo maravillado porque leía a Lyotard y comprendía sus tesis y argumentos sin diccionario y sin tener que regresarme una y otra vez al párrafo o capítulo anterior. Por ejemplo, nuestra hipótesis, dice Lyotard, es que el saber cambia de estatuto al mismo tiempo que las sociedades entran en la edad llamada postindustrial y las culturas en la edad llamada posmoderna. Se entiende el enunciado perfectamente, tan claro como el café de Vips. O la oración, cito una vez más a Lyotard, los grandes relatos han perdido su credibilidad, sea cual sea su modo de unificación asignado, relatos especulativos, relatos emancipatorios, etc. Comprensible, ¿no? Compartí con entusiasmo, incluyendo el librito en cuestión, con mis amigos Leobardo Villegas, Horacio Garibay y Jesús Aristorena, entre otros. Luego leí con avidez todo lo que podía encontrarme de Lyotard y la posmodernidad. Me gané el mote de posmoderno, que en una facultad de humanidades en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en esos tiempos, cuyo profesorado era de curas y excuras, fundamentalmente, significaba, y esto es literal, una excomunión y se veía y vivía como una herejía frente al cultivo de los estudios clásicos. Maestros a los cuales, por cierto, les debo la formación que tengo en los estudios clásicos. A un joven que simpatizaba con causas perdidas, la etiqueta de posmoderno le caía un poco en gracia. Luego leí La posmodernidad explicada a los niños, obra que afina la crítica y el sentido de lo posmoderno frente a lo moderno y premoderno e intenta salvar algunas objeciones que le formulaba en ese momento su archienemigo intelectual Jürgen Habermas y compañía bajo su famosa autocontradicción performativa, que reza más o menos así. ¿No es acaso un gran relato el relato que condena el fin de los grandes relatos y por tanto se autorrefuta e invalida? Lo cierto es que la crítica posmoderna, que se despliega como una autocrítica inmanente e inminente dentro de los umbrales de la misma modernidad, no puede refutarse con argumentos lógicos, performativos o retóricos, porque excede el campo lingüístico y nos confronta con el fracaso ineluctable de la modernidad capitalista como el proyecto hegemónico emancipatorio. Luego leí sus obras maestras, Discurso Figura, Gustavo Gil y 1979, Dispositivos Pulsionales, Madrid Fundamentos, 1981. El Diferendo, París, 1983, traducido de forma inexacta al castellano como La Diferencia, entre muchas otras obras, ¿no? Lecturas de Infancia, Heidegger y los Judíos, etcétera, etcétera. En todo caso, la obra maestra de Lyotard se trata de una escritura pensante, viva, fresca, dinámica, que realiza el estilo del Zaratustra de Nietzsche. A saber, escribir con sangre, escribir con el cuerpo. Pero lo hace con espontaneidad y ligereza. Light, claro está, se trata de un autor posmoderno. Quizá La Confesión de San Agustín, París Galilea, 1998, justo cuando el autor estaba gravemente enfermo, poco antes de morir, sea uno de los ensayos más hermosos escritos. Un testamento literario y espiritual de un pagano posmarxista que me recuerda a uno de los libros de ese otro gran pagano poeta vitalista, amigo y entrañable, poeta Raúl Renán y su obra Los Rostros de este Reino, México con Aculta 2007. Guardad las diferencias, claro está, ambas obras están escritas desde las entrañas y expresan verdades aquilatadas durante toda una vida. Lyotard ha sido uno de los pensadores que ha marcado definitivamente el siglo XX. Su obra cada día resulta más novedosa y vigente. Sin lugar a dudas, Jean-François Lyotard es un pensador póstumo. Gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión de Multiverso UAS. Agradecemos sus comentarios que nos envían en nuestra página de Facebook y sigan cuidándose mucho. ¡Hasta pronto!